Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 1:35 de la tarde. Agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, por este capítulo bursátil. A propósito del Banco Popular, Rafael, hoy salió oficialmente en los medios de comunicación la campaña. Lindísimo. Que ya nosotros le habíamos dado una probadita. Una probadita en el evento del 60 aniversario, sí. Que yo tengo que reconocerlo públicamente. Yo grabé el comercial, lo subí a mi cuenta de Instagram. Y 15 minutos más tarde me dijeron, bueno, ya tú sabes, no vayan a subir eso a la red. Y yo, bueno, ya está arriba. Ah, no, pues si ya está arriba, déjalo ahí. Pero una campaña preciosa. Sí, pero hay una parte de la campaña que es trascendental. ¿Y cuál es la parte que es trascendental? De que el banco está cambiando el eslogan. El banco de las ideas. El banco de las ideas. Ellos tenían... De a tu lado siempre. Exactamente. A el banco de las ideas. Que tenía mucho tiempo de a tu lado siempre. No recuerdo cuánto tiempo, pero tenía mucho. Hay que ver. Y hay un cambio de eslogan, Ravelo. Importante me eso, encanta el eslogan, ¿eh? A mí me encanta también. Me encanta el eslogan. Se siente el muy cercano. El banco de las ideas. Muy bien. Así que este capítulo bursátil llega a ustedes gracias al Banco Popular. El banco de las ideas. Mira, tenemos que hacer, Ravelo. Antes de entrar con las noticias... Tenemos que hacer un podcast fuera de cabina y fuera de y nada que ver con el negocio de el amor y las distancias. Anécdotas y cuentos. Sí, sí. Así que tenemos que hacer un podcast sobre eso. Sí, pero mira, el bebé no va a invitar al podcast de él para que lo hagamos ya. Pero ya. Tú tienes que invitarlo, Pedro. No, y aquí hay poder. Llegamos con un vinito, lo hacemos, no lo hacemos seco. No se conoce. Se puede. Seco. Pero es en el estudio de contacto. Un contacto estudio. Un vinoso, licenciada. Un vinoso. Sí. Ahí un vinoso. No, tenemos que coordinar internamente porque hay que ver fechas y cosas. Sí. Porque hay que ver qué día que graba Pedro. Sigan a Pedrito, dame la cuenta ahí, Pedrito. El bebé gigante show. Eso es en YouTube. En YouTube. Para que gocen y la pasen bien. Así que arrancamos, Ravelo, con esta portada. Tengo información aquí. Mira, quiero comentar rápidamente que el precio del petróleo el día de hoy está bastante estable, aunque aumentó 26 centavos, está en $78.80. Lo bueno dentro del aumento es que se ha mantenido, no ha sobrepasado, no ha llegado a los $80. Va rondando, baja a los 77, sube hasta los 79, baja a 76, sube a 78. Es decir, se mantiene ahí. No ha sobrepasado los $80 el barril, que es una gran preocupación que hay en el mundo de los commodities. El oro está en $2,053. Muy buen precio. Sigue muy estable en la parte más alta de su precio. Sí. El oro en este momento y el Dow Jones está a la baja. Mientras que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq están aumentando. El Dow Jones está bajando un 0.19%, mientras que el Standard & Poor's 500 subiendo un 0.17% y el Nasdaq subiendo un 0.29%, Rafael Fernández. Mire, moviéndonos y hablando ya con números, que es como nos gusta hablar, porque la gente comienza a decir, ha crecido muchísimo, y no es mentira. Pero nos gusta ver los números ya reales. Ha crecido muchísimo el turismo de Colombia, de nosotros hacia allá y ellos hacia aquí. Y ya el ministerio está dando los números 2023. La llegada de colombianos a República Dominicana aumentó en un 20% el año pasado. Buen número. Un 20%. Buen número. Así que estamos hablando en Me gustaría ver el número al revés. El aumento de dominicanos hacia Colombia. Ese es un buen número también que debemos de recabar. Y voy a dar el número, no solamente el porcentaje, sino de la llegada. Es un número, Ravelo. 300,000 colombianos visitaron la República Dominicana. Un muy buen número con relación a el año 2023. Aquí donde tengo el número ya. ¿Ya lo encontraste por ahí? Sí, déjame ver, espérate, porque... Pero un número. Es un 30% de aumento. ¿Cómo? De dominicanos a Colombia. Dice aquí, la nueva conexión aérea entre Bogotá y Punta Cana en República Dominicana que empezará a operar el próximo 20 de julio. ¿Esta noticia es de cuándo?
Mira. No, pero espérate, tú del 2011, así no. No, así no. No, tú estás muy viejo. Espérate, déjame seguir buscando. Sí, ahí. No, bueno, como te decía, estas declaraciones fueron dadas por el ministro de Turismo, el señor David Collado, que está visitando esta vitrina turística llamada Anato 2024, que es una feria. Sí. Y es la mayor feria turística colombiana, ¿eh? Para que el público esté bien claro, nuestro ministro está para allá, que graba unos videos bastante llamativos el ministro, sí, caminando. Inclusive ahí vi a Karina Larrauri, que estaba como maestra de ceremonia. Ah, pero no, pues ahí no hay desperdicio, porque Karina, claro, es una estrella. Es brillante. Sí, un abrazo para ella. Así que se está promocionando bastante en esta feria Puerto Plata como destino, qué bueno. Puerto Plata fue el invitado de mi tour a esta feria, porque esta feria nosotros teníamos un muy buen stand de participación y yo siempre lo he dicho, no, a nosotros en lo que se va aligerando la carga, nosotros debemos hacer esto que se está realizando, que es buscar nuevos turistas. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que que el mundo tiene una situación: Medio Oriente, Ucrania y Rusia. Y esos países, sobre todo Ucrania y Rusia, visitaban o visitan regularmente a la República Dominicana, pero viajar se ha convertido en un reto por las situaciones bélicas que tienen estos países, lamentablemente. Y hay que buscar la sustitución de esos turistas. Mira, no me dice el porcentaje de crecimiento. Ajá. Pero en el año 2019, llegaron 25.631 dominicanos a Colombia. Ok. Pero no me dice el porcentaje de crecimiento. En el 2019 llegaron 4.154.000 turistas a Colombia. Y los principales turistas que llegaron fueron de Estados Unidos, Venezuela y Argentina. Ahí está. Uh-huh. Increíble lo de Argentina, ¿eh? A pesar de la crisis, gran cantidad de turistas argentinos en la República Dominicana. Ahí está la información. Y te tengo, Ravelo, que te encantan los rankings, y esto tiene que ver, por supuesto, con economía también. Te tengo el conteo de las marcas líderes de agua embotellada a nivel mundial. ¿Cómo? Ahí sí. Aguántame eso ahí para que me lo diga después de este break comercial. Aprobamos, arriba. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con el listado de las aguas que más saben.